Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada, bastante tranquila. Hasta los delincuentes parece que pararon con el tema de la lluvia. Un par de robos, se robaron de un galpón en Simón del Pino y Hermanos Ortiz algunas herramientas, gato hidráulico, herramientas, casco, se averigua. En la noche de ayer a las 11 se robaron una motocicleta, una Jumbo City roja FZR 771, estaba estacionada en calle Figueroa entre Agraciada y Uruguay. Un par de accidentes de tránsito, un peatón resultó con lesiones, Fernando Segarra, esquina Figueroa, en la mañana de ayer. Un chiquilín de 17 años pretendía cruzar y fue atropellado por una moto conducida por una joven de 26. Esta afortunadamente resultó ilesa. En tanto, el peatón con un traumatismo en la tibia derecha. Otro accidente, un joven perdió el dominio de su moto y cayó, provocándose lesiones menores. Esto ocurrió ayer a las 10 menos 10 de la noche en Presidente Viera y Atilio Paiva. Allí una joven condució una Zanela. Cuando al llegar a la esquina con Paiva, perdió el dominio del vehículo y cayó el pavimento. Politraumatizada resultó la joven. Otros hechos, un hombre con antecedentes penales fue detenido por personal de la décima, le dicen el Fureco. El mismo estaría involucrado en el robo de dos bicicletas. Fue procesado sin prisión, con medidas sustitutivas. Vecino de Ruta 29, llegando a Minas de Corrales, en la entrada de Tercerro, reclama por la permanente presencia de animales sueltos de día y de noche en la zona. El comunicado de jefatura aporta datos respecto a lo que serán los operativos de la Noche de la Nostalgia. Noche de la Nostalgia que habitualmente en Rivera, por suerte, ¿no?, tiene pocos accidentes, pero hay que seguir con la prédica diaria. Se dice que en prevención de ilícitos y faltas de cualquier naturaleza se establecerá un dispositivo de seguridad, se hará observación, prevención, disuasión y represión de los siniestros de tránsito, se realizarán test de espirometría selectiva, a quien se vea que anda conduciendo medio de forma errática se le va a hacer la espirometría. Recuérdese que la ingesta de alcohol para conducir es 0.3, una cerveza, un whisky, no más. Si usted toma más de una cerveza, más de un whisky, le va a salir positiva la espirometría, la multa no es barata, por lo que se invita a, si va a salir a bailar en este viernes, Noche de la Nostalgia, en este sábado, o que deje el auto si va a tomar, o que uno del grupo en el que salga en el auto no tome y sea quien después haga de chofer. Provocación o participación en desórdenes al retirarse de los eventos, contraversión de las disposiciones del orden público, constituirá delito o falta, lo que ameritará intervención policial, conducción de los eventuales protagonistas, incluso sometimiento a la justicia competente en los casos que esto sea necesario. Se invita entonces a la gente a conducir responsablemente y a no beber si va a conducir. Falta un chiquilín de 15 años de su casa en calle Rondó, jurisdicción de la décima, se llama Brian Eduardo González, a quien puede aportar datos 46-22-911, el teléfono de la jefatura, el teléfono de emergencia de jefatura. Continúa trabajando muy bien lo que es el vivero en Cerro Carancho. Familiares de reclusos nos enviaron mensajes agradeciendo los aportes realizados por la comunidad. Dicen que las donaciones de semillas que se dieron tiempo atrás ya están floreciendo muchas ellas, que hay cientos de mudas, de aquí a septiembre va a estar lleno de plantas el vivero. Se colocaron los nylon que se donaron por parte de vecinos y de empresarios. La estructura del vivero ahora está con posibilidad de funcionar apropiadamente y el proyecto sigue funcionando, nos indicaron, reitero, familiares de los reclusos que están involucrados en el tema del vivero. También los talleres de manualidades y los cursos escolares funcionan con absoluta normalidad en la cárcel de Cerro Carancho, que viene funcionando apropiadamente. Ya hace un buen tiempo que está operativa y, salvo el lío del otro día, un funcionario que ingresaba droga, el resto de lo que es la operativa normal de Cerro Carancho se viene realizando dentro de los parámetros establecidos por la entidad de Contralor de lo que es la vida dentro de los centros de reclusión del Uruguay, el Instituto Nacional de Rehabilitación. En materia policial, a esta altura de la jornada todo, nos vamos a la pausa, a la vuelta. Los compañeros siguen con esta emisión de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.